El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicat el creixement econòmic de la comunitat valenciana en l'últim any, al mateix temps que ha posat el focus en les pròximes decisions en energia i habitatge perquè condicionaran la pròxima dècada. Si por fin consolidamos el avance de las políticas públicas de vivienda que estamos desarrollando y por fin tomamos las decisiones energéticas que necesitamos, podremos llegar a final de esta dècada con soberania energètica, con independencia energética. El cap del Consejo se ha pronunciado de esta manera durante el Fórum del Español Alacant, una destacada la reforma fiscal de la Generalitat. Hoy podemos presentar a la comunidad valenciana como la comunidad con más desgravaciones fiscales para rentas medias y bajas d'Espanya. Així ha fet referència a la pràctica de l'activitat esportiva, la salut bucodental i mental, la compra d'ulleres i lents de contacte, les despeses derivades de malalties complexes, d'any cerebral o Alzheimer, o l'adquisició d'habitatges de protecció oficial per un valor inferior a 180.000 euros per a joves, famílies nombroses, persones amb discapacitat i víctimes de violència de gènere. Durant la seva intervenció, Mazón ha mencionat alguns indicadors en matèria de creació d'ocupació, O la comunidad valenciana es líder en ocupación femenina, industrial o juvenil. La comunidad valenciana es la líder en creación de empleo de España, que se dice pronto, porque no lo habíamos sido un año solamente y fue en el 2007. Hemos ido a la primera. Por delante del consolidado crecimiento de Andalucía, por delante del consolidado crecimiento de Madrid, 97.000 nuevos empleos. Igualmente ha destacado las edades de turismo en una temporada en que se han registrado ocupaciones hoteleras superiores al 90% y 47 millones de pernoctaciones fins a chun. La sostenibilidad turística no está en rebajar nuestra potencialidad de crecimiento, está en hacerla sostenible a lo largo del año. Por eso el plan Bono Más 65, por eso el plan Viaje Más 65, dentro de la Comunidad Valenciana, se esparce por todo el territorio del otoño y del invierno. En materia fotovoltaica, el cap del Consejo ha reclamado al Gobierno central una posición clara sobre la energía nuclear, que en el caso de la Comunidad Valenciana representa el 45%. En un año ya hemos autorizado más potencia fotovoltaica que en los ocho años anteriores, pero no es suficiente, no llegamos. Hoy la energía nuclear... és el 45% de la nostra energia. I està en perfectes condicions, com ja s'ha dit aquí, de prolongar la seva vida. Una energia limpia, una energia fàcil. El que fa a l'habitatge, Amazon ha fet repàs de mesures com la reducció del 25% de l'impost de transmissions patrimonials per a joves, famílies monoparentals i nombroses, el pla simplifica per reduir els temps de llicències i tràmits administratius, o els decrets d'allotjaments turístics i d'habitatge de protecció pública amb preus ajustables anualment.